Qué bueno que están aquí, familia. Esto es A Fondo Radio Show. Yo sé que les parece un poco extraño verme aquí. Dirán ustedes, ¿dónde está Juan Carlos? ¿Dónde está Junior? No se preocupen, ellos están aquí porque hoy es un programa sumamente especial. Pero primero que todo, agradecemos a Dios por el privilegio que ustedes nos dan de acompañarnos a través de Ainsoft Radio en este su espacio de cada tarde A Fondo Radio Show. Isaías González tiene el privilegio de acompañarles junto a nuestra querida amiga Niyesca Pierre. ¿Qué tal, Niyesca? Todo bien, gracias al Señor. Un placer de estar aquí acompañándolos a todos ustedes en este programa tan bello, tan hermoso. Y hoy me gusta porque estamos haciendo algo súper diferente. Bastante diferente. Sí, y nos toca a nosotros hoy preguntarles a ellos, a los pioneros de este programa. Las mentes maestras detrás, sí, de A Fondo Radio Show. Hacerle preguntas, vamos a ver, lo vamos a tratar súper bien. La bienvenida, la bienvenida formal y con el aplauso que se merecen, Juan Carlos Castillo y Junior Jiménez. Bienvenidos. Oye, pero uno se siente extraño. Muchas gracias. Eso iba a preguntar, ¿qué se siente estar del otro lado del banquillo? Me siento diferente, de verdad. Claro. De verdad. Mentalmente, físicamente, más bonito. También. Y con un sustico, ¿verdad? Como siempre. Nervioso, ¿no? Claro, porque uno no sabe con qué van a saltar ustedes ahí. Y no será por el mismo tema de que hay veces como que ustedes tiran cierto fueguillo en ocasiones. Pasa, pero más él que yo. Eso es Juan Carlos, que Juan Carlos es duro en eso. Ah, es Juan Carlos. ¿Cuál de los dos finalmente? Yo creo que los dos tenemos una parte de que las entrevistas o el invitado se sienta bien acorde conforme a lo que nosotros entendemos, sin pasar de ahí a lo vulgar o a lo incorrecto, para no causar que el invitado se sienta incómodo. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver quién es Juan Carlos Castillo, quién es Junior. Ay, pero no el Junior ni el Juan Carlos haciendo preguntas, sino respondiendo. Exactamente. Sí, y yo tengo una pregunta para ustedes, y mi pregunta y mi curiosidad es, ¿cómo surge A Fondo Radio Show? Bueno, A Fondo surge un 20 de marzo del 2019. Allí en mi casa estaba coordinando las ideas, y recuerdo que hubo una sesión de fotografía, y con mi estimado Junior Moisés nos sentamos. Recuerdo que había una idea. La idea era Sin Filtro Radio Show. No me digas. No. Sí, la idea era Sin Filtro Radio Show. Pero estaba pasando por una situación personal. Esa situación personal no me permitía llevar la iniciar Sin Filtro. Nada, veo yo que en ese entonces, a los Fokker lanza Sin Filtro Radio Show. Se te adelantó. Hermano, yo me quedé anodadado porque yo me enteré de eso en mi casa y me quedé sin palabras. Dije yo, Moisés, hay que inventarse algo. Y Moisés y yo pensando, Moisés me decía, hermano, hay que crear algo conforme a tu estilo, a como tú te has caracterizado. Y ahí entonces nació esa mañana tarde en el Teatro Nacional, A Fondo con Juan Carlos Castillo. Primero fue con Juan Carlos Castillo. En el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional, en el parqueo, porque ahí era que nos estábamos haciendo la foto. Ok. Luego de ahí el proyecto pasa a una eventualidad que no lo esperábamos, que pasamos a la radio.
de manera rápida, luego de que yo entrevisto a la pastora Kenia de Mil, al ministro Michael Calpiadosa allí en San Pedro. Entrevisté también a un homosexual también, que sí, fue súper interesante. Esas son de las entrevistas del inicio de A Fondo Radio Show. Y luego de ahí entonces, los primeros integrantes, Zuleika, yo y Zuleika y yo. Y luego de ahí, luego de una invitación, se añade Junior. No, hijo, y Giancarlo. No, ah, Giancarlo. El Giancarlo. Giancarlo Figueroa. Sí, Giancarlo Figueroa, perdón. Sí. Giancarlo es parte de esto, de esta historia, del inicio nato, del corre-corre que nosotros armamos, porque nosotros no estábamos aquí en esta plataforma. Estábamos en Ultra. En Ultra estaba cerca de la UAS. Nosotros caminábamos a pie y era solamente un día a la semana. Dios nos sorprendió de una forma tan fuerte que lo que dijimos, esto puede seguir avanzando. Y Junior ha sido parte de esto, Batman y Robin, así nos consideramos, porque Junior sabe mucho y yo le digo, no, mira, tú puedes tomar decisiones también, porque él conoce todo esto. Y nada, A Fondo nace de esa forma. Y Junior, de hecho, inició viniendo como invitado. Sí, la primera vez presentando su proyecto a través de YouTube. Sí. ¿Cómo será entonces el acercamiento para formar parte oficial de A Fondo? Sí, en ese tiempo Juan Carlos iba de viaje, entonces ahí él me invitó para que durara esos días, ¿verdad? Sí. Fue rara, ¿verdad?, la entrada, porque no me ofrecieron nada, no me dijeron, mira, te queremos en el proyecto, sino que era como un invitado que yo estaba. Entonces ya inmediatamente yo continué con el proyecto porque Juan Carlos sabe que dimos la talla. O sea, que no fue buena la química. Él se fue y fue muy buena la química. Y la química también, porque llegábamos y era como un lugar de diversión. No lo veíamos como estrés. El tener a Giancarlo Figueroa ahí dentro era un plus. Porque sí, Giancarlo siempre ha sido así, bien chelchoso. Tener a Zuleika. Zuleika era que nos maquillaba a nosotros, que llegaba con muchos colores, llegaba con algo aquí, con unos atuendos. Que nosotros era risa, los colores de Zuleika. Nosotros hacíamos de todo. Y era bien bonito. ¿Qué domingo ni domingo Botita? Zuleika. Zuleika, sí. Todo tiene su pro y su contra. Claro, porque solamente el público ve lo bueno del programa, pero no ven muchas veces las altas y bajas que tiene un programa. Eso no se proyecta delante de cámara. ¿Cuál ha sido la situación que le ha afectado a ustedes? ¿Un comentario negativo? ¿Un comentario que le haya dicho la puede responder a ustedes? Es que yo los comentarios de YouTube. Es que yo no le hago caso a eso, realmente. Ah, ¿no están afectados? Eso no me afecta a mí. Cuando yo veo un comentario está fuerte, que va directamente hacia mí, yo lo ignoro. Y muchas veces lo que le digo es, gracias por comentar y no olvides suscribirte. Lo importante es suscribirte. Sí. Exactamente. Gracias por seguir. Y le han dicho de todo. El primer video que se hace viral, a Junior y a Giancarlo es quien lo atacan. Sí. Porque yo no estaba en el país. Wow. Y cuando vamos y estamos en el grupo, que el video va por 50 mil, 60 mil views, 80. No, y que Giancarlo es figura pública. Sí. No, porque en ese entonces Giancarlo no era tan famoso. No era tan famoso. Pero ya tenía su público. Sí, claro que sí. Pero no era tanto por eso, sino el contenido que hacemos. Giancarlo también lo atacan y atacan a Junior. Porque los comentarios como que se dividieron. Era una parte a Giancarlo porque la defendió a esa persona. Exacto. Y yo porque estaba hablando en contra. Exacto. O sea, sí. Y a Zuleika neutro, porque Zuleika neutro. Exactamente. El término medio, el equilibrio. Sí, sigue siendo el equilibrio. Claro. ¿Cuál ha sido el programa que más los ha impactado a nivel personal a cada uno de ustedes? Bueno, hablábamos en la cena de varios programas. El de Cesarina Pinales, que nos tocó entrevistarla. Y el de Clady Cruz. Clady, claro. El de Clady Cruz. La ex chica del Can. Sí. Nosotros la entrevistamos. Y ese fue un programazo. Porque es un programa donde nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Sí. Donde experimentamos algo fuera del show y fuera de lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Y creo que aparte de ese, ¿qué otro programa hay? Hay muchos programas. También hubo otro que lo formalizamos, que Catherine fue la idealista de eso, donde teníamos aquí al pastor Franklin Pacheco, al pastor Gregorio Cruz, y también teníamos el pastor Ángel Rafael Diplán, y también al pastor Pedro Núñez. Sí. Tener esa cúpula aquí fue algo sorprendente. Y otro programa también, donde el pastor, el maestro Pedro Núñez, tuvo
un programa de preguntas y respuestas con una persona que no es cristiana. Ay, yo lo vi, ese estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno y la gente no ha dicho, Juan Carlos, sigue esa línea porque es algo muy diferente, porque la gente dice, ah, cristiano con cristiano. No, algo diferente. Hay que salir de la burbuja. Exacto. Junior, sabemos que tú eres una persona súper transparente y que todo lo que tú piensas también lo dices. ¿No te afectó en un momento? Señores, Junior no es una persona controversial, ni chismosa, ay, ni nada. Siervo del Señor. Pero entre tú y Ariel Kelly surgió un problema por una pregunta que tú hiciste. ¿Cómo? En una transmisión en vivo. Sí. Entonces, lo que te respondió Ariel Kelly, ¿te sentiste ofendido por eso? No, porque yo sé lo que estoy diciendo y yo estoy seguro con lo que expresé en ese momento. O sea, el tiempo me ha dado la razón. Con todo lo que él suena, lamentablemente, es con controversia. Ariel. No, perdón, porque es la verdad. Incluso él se sintió ofendido en ese momento y es porque le dolió la verdad. O sea, si tú pones una balanza entre redimido y él, tú te fijas cuál es la diferencia. ¿Puedes repetir cuál fue la pregunta que tú le hiciste a Ariel? Ay, ay. Que porque su controversia suena más que su música. Oh, wow. Muy fuerte. Muy fuerte. Y mucha gente me dio la razón. Incluso, y yo no estoy quitándole el mérito a él. Incluso yo siempre he reconocido de que él tiene mucho talento. Sí. De que graba su música con mucha calidad. Incluso también la canción que lanzó recientemente, que fue Soy José. No sé si tiene ya como 6 meses, algo por ahí, no sé, o 4 por ahí. Por ahí. Y esa canción yo dije, wow, se va a pegar, por fin. Pero no se pegó. Entonces, ahora él lanzó una información en su... Ahora yo voy a dar información. Dios mío. Dios mío. Él lanzó una información. Hace 9 meses la canción, sí, 100 mil. Se quedó. Entonces, él dijo que va a lanzar la canción más controversial de su carrera. Entonces, vamos a esperar a ver si se pega. ¿Y ustedes creen que ese tipo de controversias entre los exponentes de la música cristiana le hace bien o le hace daño al evangelio como tal? Es que realmente eso es parte del arte. Todo eso es parte del arte. Y además, hay personas que piensan que las personas que son parte del evangelio son perfectos. No, son humanos, sienten. Entonces, cuando tú dices un comentario de mí, va a traer una reacción. Entonces, eso no es normal. Ahora, hay que controlarse. Eso sí, porque sí, claro, somos cristianos. Entonces, cuando ya va a la parte secular, que va a la parte del público que no son cristianos, ya ahí hay que revisarse. Y que tenemos que ser ejemplo, sea como sea, para quienes no conocen de Dios. Exactamente. Sí, porque no todo es Junior. Vamos con Juan Carlos. Sí, porque no todo es Junior. Juan Carlos, ¿qué ha sucedido? ¿Que has menguado un poco en las prédicas? La persona que te lo dice, sabemos, pero ¿y los que no saben? Exacto. No, pero que hay quien preparó eso. Ajá. No responda. No, mire, no es que ha menguado. Hay ocasiones donde uno trata de enfocarse en otras cosas. Y soy de lo que dice que uno no puede tener dos pasiones. Yo antes no era mucho de estudio, de estudiar. Y ahora estoy cursando mis estudios y terminé también mi licenciatura en teología. ¿Sabes? La gente ve algo en secreto. Dice, no veo a un Juan Carlos ahora que no está predicando, que no está ministrando. No es que estoy en disciplina. Pueden llamar a mi pastor también. Repíteme eso, profeta. No es que estoy en disciplina. Pero llega un tiempo donde yo entiendo que es un tiempo de preparación. Tanto terrenal como espiritual. Y así lo estoy haciendo. Ya yo voy por el sexto trimestre de mi carrera en Derecho. Y estoy haciendo eso, pero no he dejado de viajar. No he dejado de viajar, de cumplir con mi agenda internacional. Uy, que esa, internacional. Que esa es la parte que la gente tampoco ve, porque sí, ya de este año tenemos programado nuestra próxima visita a Perú y estamos programando nuestra visita este año a Honduras y también a Brasil, que siempre mi sueño, uno de mis sueños de la nación a visitar es Brasil. Obligado. Y Dios me lo va a conceder este año. Ay, pero bien. Pero todo eso es a predicar. Para que la gente sepa eso. Por esa línea, ¿han sentido en algún momento que sus vidas espirituales han menguado, ya sea por el mismo exceso de trabajo, por situaciones a nivel personal? ¿Les ha sucedido?
Es que realmente todos tenemos altas y bajas. O sea, hay cosas que uno a veces la pone primero que Dios en nuestras vidas. Sí. Entonces, luego que pasamos el proceso, es que nos damos cuenta de que vamos alejándonos por cosas que le damos más importancia. Y entonces ya uno ahí se ubica. ¿Y cómo se hace para controlar esa situación, para cambiar esa situación? Es que esa situación, el hecho de que es saber uno manejarse, es saber uno tener una balanza, ¿sabes? El hecho de que tú tengas un canal de YouTube, debes de saber que también tiene una vida espiritual que tiene que cuidarla. Claro. Y más cuando, como uno que es líder, Junior sabe convocar y decir, yo voy a hacer tal cosa y la gente lo apoya. Yo también, todo el que hace eso, tiene capacidad de liderazgo. Pero, sin nunca descuidarnos, él lo ha dicho, hay momentos en mi vida donde estoy en un bajón espiritual. Claro. Pero sí, hay otro donde estoy arriba, súper arriba. ¿Qué es lo que la gente quizá entiende? Que la gente ve una percepción de uno en las redes y entiende que esa es nuestra vida. Sí. Eso no es. Yo he dicho, y lo digo nuevamente, la gente va a conocer de mí lo que yo le permita que yo vea. Exactamente. En mis redes sociales. Entonces, si usted está viendo que a mí lo que me gusta es compartir, que voy a comer, que me gusta jugar pelota, ese es Juan Carlos. Pero esa no es mi vida total. Fuera de eso, uno sufre, uno llora. Y que a las redes sociales tú no subes nada, nada feo. Tú no ves a nadie subiendo con una pelada bien desarreglada. No, tú buscas la mejor foto y para eso existen los filtros. Las mujeres te pueden hablar de eso más que nosotros. Ay, Dios mío. Que conté que lo dijo él, que lo dijo él, ¿ok? Sí, lo dijo Juan Carlos. Tú que eres una persona muy innovador. Y sabemos que tienes muchísimas ideas para este programa. Ajá. Y qué bueno que es para el crecimiento de esa misma. ¿Alguna persona te han atacado por algunos temas que ustedes hayan transmitido? Sí, y hay videos que lo he tenido que eliminar del canal de YouTube. Wow. Hay videos que lo he tenido que eliminar. Vuelvo y repito nuevamente, el hecho de uno tener un liderazgo en la iglesia, hay algo que a mí nunca se me ha olvidado. Que antes de yo iniciar un programa, Dios primero me llamó como evangelista y pastor de jóvenes. Yo no puedo ir en contra de mi llamado y usar la plataforma para atacar a un hombre de Dios. No, claro que no. Ahora, si alguien cometió un error, exacto, como uno de los videos que nosotros publicamos, ah, claro, no reconoció su error, yo pido una réplica, pero de los dos bandos. Aquí se dio una situación con Bersalini Nival. Yo hablé con ella, le dije, necesito que tú le dé la oportunidad a que nosotros te entrevistemos. La contraparte de ella es quien se comunica con nosotros desde Francia. Sí. Y Dios llama a la emisora. Wow. Y dice, yo necesito el número del líder de A Fondo Radio Show. Desde allá ella grabó su parte. ¿Qué hizo Bersalini? Nunca nos respondió. Ella enseñó pruebas, enseñó todo. Pero hay videos que yo no ni siquiera lo he publicado. La gente me ha dicho, mira, esto puede llegar aquí, te podemos pagar dinero. Y yo, no. ¿Por qué? Porque como hombre de Dios me dolería ser atacado de algo injustamente. Sí, y también subir y que sea por controversia. Por controversia. A veces uno pudiera decir, no, no vamos a combinar. No, todo sale unido, aquí no nos combinamos con nada. Sí. El día que Junior se quilló, es quillado que tal. El día que yo me pare por ahí, es que me pare y ya. Así es, súper transparente. Junior, sabemos que, bueno, me acabo de enterar recientemente yo, pero aquí se sabe que tú cantas, que tú adoras. Cuéntanos qué ha pasado con ese don de parte de Dios. ¿Por qué no estás cantando de manera formal, de manera activa? Por una papa caliente. Que esta gente vinieron dura, varón. Mira, realmente, como lo dije al principio, hay cosas que uno la pone primero. Entonces uno se olvida del ministerio, del propósito de Dios. Entonces eso fue una de las cosas que estoy arreglando ya, de que me descuidé demasiado del ministerio el don que Dios me dio. Entonces estamos trabajando en eso de volver, pero fue todos los compromisos de trabajo. Vuelve Junior Jiménez a los escenarios. Y eso. Entonces estamos tratando de ensayar y eso, a ver si nos acordamos de eso. Junior, ya que tú y Juan Carlos han dicho que últimamente tienen muchos compromisos, muchos quehaceres, ustedes, bueno, voy a ir un poquito fuerte esta pregunta. Ay, mi madre. Porque las personas que nos están escuchando van a decir, entonces ellos han preferido soltar lo de Dios para tomar otras cosas. Pero, ¿ustedes han pensado en renunciar de A Fondo?
No, yo no. Yo creo que yo sí. Él sí, lo ha pensado. Sí. Seguir con el ministerio. No, es que a fondo no creo que a fondo sea una oposición a yo cumplir el ministerio. A fondo puede ser una plataforma para proyectar ministerio. Exacto. Eso es. Ahora, si a fondo se convierte en una parte donde nosotros abandonamos a Dios o dejamos a Dios, hay que dejar a fondo. Ahí sí caemos en esa parte donde nosotros podemos decir, no, mira, esto nosotros debemos de sacarlo del aire y decir, no lo vamos a poder hacer. A fondo no es más grande que Dios ni que lo que nosotros podamos sentir. No, claro que no. Nosotros lo vivimos como un entretenimiento y que hay gente que ha venido aquí y que ha dicho, óyeme, han llegado muchas cosas luego de que ustedes me entrevistaron o tal gente lo vio y nosotros vamos creciendo. Y no es que nosotros nos hemos descuidado de manera del ministerio, porque eso es lo que la gente interpreta. Yo entiendo, y quiero que si alguien está viendo este video entienda lo que yo estoy diciendo, que hay etapas que uno tiene que procesar. No siempre el ministerio estará activo, no siempre. Hay ocasiones donde tú usarás ese tiempo para tú prepararte, pero si tú empiezas a ver quien lleva mucho tiempo quizás del ministerio activo, quizás no lleva una carrera universitaria. Es cierto, es cierto. Hay excepciones. Claro, claro que sí. Hay excepciones. Claro que sí. Ahora bien, la pandemia. ¿Cómo afectó la llegada de la pandemia, el cierre total del mundo y del país a Fondo Radio Show? ¿Cómo ustedes lograron mantener vivo este proyecto en medio de ese confinamiento que esperemos nunca se vuelva a repetir? Fue una bendición. Nosotros nunca salimos del aire. No, y fue una bendición para nosotros porque donde estábamos no encontrábamos cómo salir. Y Junior lo sabe. Porque estábamos en un lugar incómodo, lejos, pero también necesitábamos otro lugar mucho más cerca. Sí, claro. Y yo me quedé tan asombrado con las cosas que yo simplemente dije, Señor, pero esto fue de bendición. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos registrar a fondo, de manera constitucional, tener todo eso. Claro, claro. Y yo agradezco de manera infinita al seguidor número uno de A Fondo Radio Show, el señor Guillermo Reyes de Electroservicios Reyes. Yo fui donde él y lo primero que él, la pregunta que él me dice es, ¿cuánto tú necesitas para hacer lo que tú quieres hacer? Yo le di el monto y esa misma tarde yo me fui con ese monto de dinero. Wow. Inmediatamente nosotros fuimos a eso porque a fondo no es solamente nosotros venir aquí, sino que en el mañana nosotros digamos, vamos para Puerto Rico, vamos para Estados Unidos. A nosotros llevar esto. Pero fue de bendición. Así porque es. Nosotros luego caemos en esta casa. Y ha sido de las mayores bendiciones que nosotros hemos tenido. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en la plataforma de Insoft? Ya nosotros vamos para un año ya. Vamos un año. Más de un año. Un año y algo ya. Un año y algo. Sí, ya nosotros vamos para un año y algo. Y fue algo bien bonito el haber llegado aquí porque yo andaba sin rumbo y pensando y Junior buscando por otro lado. ¿Y para dónde que va a fondo? Y que tenemos una reunión y nosotros así con la cabeza. ¿Y cuánto hay que pagar? Cuando llegamos aquí, mire, este ha sido de las mayores bendiciones, mi hermano. Eison Radio. Vamos a una breve pausa. Regresamos. Por fin. En solo... Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes.
Para todos tus eventos, Delicias Bread Cake, panadería y repostería, contáctanos al WhatsApp al 829-874-7785 y al teléfono 829-566-1932. Delicias Bread Cake, endulzando tus momentos. Para todos tus eventos, Delicias Bread Cake. A Fondo Radio Show continúa en esta edición especial, esta edición muy especial. Y vino de rojo el hombre. Viene de Colorado. Hay algo que está. Sí. Pues bien, chicos, hemos hablado de todo un poco. ¿Hay algún invitado especial que tienen quizá como que dentro de su corazón de traer a Fondo Radio Show para quizá compartir su testimonio, para edificar a las personas con ese invitado especial, alguien que quisieran traer aquí? Es que realmente hay muchos famosos, ¿verdad?, dentro del evangelio, que a veces uno quiere invitarlo y se hace difícil, se la ponen en China. Pero uno siempre tiene personas que, por ejemplo, ya Juan Carlos entrevistó a Michael. Se puede traer también un Juan Carlos Harrigan, sí, que tiene mucha historia, sí, ¿verdad? Y una Isabel Valdés, que sí, fue una niña que la abandonaron, no se crió con su madre de sangre. O sea, que hay muchas personas que son de ministerio que tienen mucha historia que se pueden traer a la foto. Pero hay sueños diferentes. Sí, claro. Mi sueño es entrevistar a Dante Gebel. Y el mío también. Ahí está. Yo estoy cerca porque yo entrevisté a su hermano. Exacto. A Sergio Guerra. Y agradezco a las personas que han apoyado ese video que lleva rumbo a 80,000 reproducciones en YouTube. A Sergio Gebel. Sergio Gebel, Dios me da el privilegio de tener este contacto y de entrevistarlo. Fue una entrevista que yo me la gocé y yo dije, bueno, si muero mañana, muero en paz. Entrevistar al hermano de Dante Gebel. Al hermano, por favor, que le haga la gestión de Juan Carlos. No creo. Ahí hay problema. No, ahí hay problema. Que en sí, esa era mi intención. Llegar ahí a través de pero él. Pero cuando tuviste eso. Pero ahí, cuando ese lío. Ahí hubo problemas. Y la gente me llamó a mí chismoso. De wow. Todo. No, me eso llamaron. Te voy a preguntar, surgieron controversias por eso. Claro, pero hubo una reacción del video al que nosotros hicimos. Hubo una reacción al video que nosotros hicimos que ellos nos piden vía correo la autorización de reproducir el contenido. El de ellos llegó como a 150,000 reproducciones y el de nosotros a 80, porque fue en Argentina. La gente iba al video del canal de nosotros a ver, a comentar. Ahí están los comentarios. Mire, a mí me dijeron que no te quieren allá en Argentina. No, es que ya eso seguro pasa, pero mire. Ahora, una cosa, perdón. Sí. Hay que tomar en cuenta de que todo lo que tenga que ver con Dante Gebel dentro de las redes sí, se hace viral porque genera, es que él genera, ha sembrado durante muchísimos años, y ahí está el resultado de sí, eso. Genera. Pero yo me la gocé, fue súper interesante. José y Anthony estaban aquí con nosotros ese día y fue algo bien bonito. El hecho de, pero yo quiero eso, he estado frente a frente con él, que he pagado para verlo. Yo he pagado para verlo antes que ver, y pago 10 veces más de lo que he pagado para volverlo a ver. Ya ustedes saben. Por el tipo de conferencista. Esta que pregunta que ahora bien, antes de esa pregunta, y perdóname, Niyesca, porque para mantener esa línea, hablamos del invitado que quisieran tener. Ahora, ¿ha habido algún invitado que ustedes han traído que han dicho, ¿para qué trajimos esta persona? ¿Qué error tan grande él, cometimos? Él. Pero él no va a decir quién fue, pero di lo que tú dijiste. No, pero dígalo, que esto no es a fondo. Me arrepiento. Es que no sé si es lo que era decir. Me arrepiento. Mira, dijiste, hay un invitado que yo me sentí muy incómodo. ¿Cuál es el nombre? Que es el ateo. O sea, el ateo. Ah, eso fue también, incómodo, sí. No, eso fue muy incómodo. Es verdad. Y verdad, también verdad. Énfasis, que ellos vinieron juntos. O sea, ¿Énfasis? No sí. No se publicó. Porque lo que pasa es que Énfasis es tan sensible que no permitió que el video se publicara. Yo creo que José tiene el video por ahí. Tú lo puedes publicar en tu canal. En Televisión Nacional. Que Énfasis no quiso que se... Pero ¿cómo así? ¿Por qué él no quiso? ¿Por qué? Porque le ganaron a teníamos un enfrentamiento entre ellos le han puesto por nombre algo muy contradictorio, el ateo cristiano. Dios mío. Cuando tú escuchas eso,
te da esos horripilante, de verdad que sí. El ateo cristiano, ponemos al pastor Pedro Núñez. El pastor, en pocas palabras, lo trapió el piso con él, de manera literal. Pero el pastor, actuando desde la parte de la misericordia, quiso también ponerse en el lugar de él y le dio cierta razón en algunas cosas, porque en algunos puntos sí tenía razón. ¿Qué hace Junior? Que me incomodé con él, que ya no lo vuelve a hacer jamás. Que le cede su silla a énfasis. Wow. ¿Tú? No, porque yo no tenía que ver con ese debate. No. Es que él no estaba invitado. Porque énfasis no estaba invitado. Tengo que darle la silla porque eso es algo ya de etiqueta. Sí, no, eso no es etiqueta. Oye, no, tu silla es tu silla. Puede llegar la Binadel ahí. Puede llegar a Binadel. Como yo no iba a participar, entonces. No. Puede llegar a Binadel. Y a Binadel yo no le doy mi silla. Yo no le doy mi silla. Juan Carlos, en serio. En serio. Háganmelo un clasón, Juan Carlos. En serio. Diciendo, yo no le doy mi silla a nadie. Yo no le doy mi silla a nadie. A nadie le doy mi silla. Pero Junior sí se la da. Pero como que le iba a vocear. Igualito. No, pero. Es que él podía vocear, pero yo no le puedo dar mi posición. No, yo no iba a participar como que. Hermano, quiera. Puede llegar Luis Abinader por esa puerta y no se siente en esta silla. Bueno. Si no está invitado. Yo se la doy. Si no está invitado. No, si no te he invitado. Ahora, si te he invitado, señor presidente. Yo se la doy. Siéntese aquí, hola, que la silla es suya. Pero mira una cosa, y la mesa también. Pero mira una cosa. Yo pensé que entre esas personas usted iba a mencionar en algún momento al pastor Santiago. El pastor Santiago. El pastor Santiago, y quiero decirlo aquí, nos sorprendió. Sí. Sí, porque el trato y la afabilidad que tiene con el pastor Pedro es muy bonita. De verdad que sí. Se vio respetuoso. Muy respetuoso. No le faltó el respeto al pastor en ningún momento. Y fue muy bonito. El pastor Santiago siempre ve el programa. Y mucha gente me dijo: ¿por qué tú invitas al pastor Santiago? Y le digo yo: óyeme, detrás de cámara, el pastor es una persona sumamente sumisa. O sea, que totalmente diferente a como lo conocemos, sí, en las redes. Sí, muy, Carlos, diferente. ¿Estás ofendiendo con eso? No, yo no lo estoy ofendiendo. Claro, yo estoy hablando del cristiano que él es. Espérate, no. Yo estoy hablando del cristiano que él es. No, pero espérate. Tú estás hablando que él vive una vida de apariencia. Él no vive una vida de apariencia. No. Claro. Una cosa es estar delante del micrófono y otra es tu carácter. Joder. El hombre tiene un carácter apacivo y un hombre de bien. No un hombre... no un hombre como quizá la gente lo interpreta. Ahora tú sabes estás qué hablando pasa, por eso puedo hablar yo de él. ¿Tú sabes qué pasa, Junior? Ajá. Que muchas veces el público solamente asume lo que tú publicas, como estuvo diciendo, claro, Juan Carlos ahorita. Exacto. Que asumen lo que tú publicas en las redes sociales y creen que esa es tu realidad. Sí, pero ellos aclaman en las redes sociales de que tienen una sola vida. Pero en sí la tienen. No. Ah, ok. No, espérate. Porque tú me estás hablando de que él tiene una pantalla, de que juzga a la gente, de que ataca a los cristianos modernos, y por detrás es una persona tranquila. Bueno, tú estás diciendo entonces que el pastor Santiago Alberto es el pachá del evangelio. Ay, no. ¿Cómo así, Isaías? Pregunto. Permiso. Yo no apeo de ese trono del payaso del evangelio y ni del pachá del evangelio a Gordy. De ahí nadie lo baja. El pastor Gordy también fue está... Junior el que bueno, dijo. Yo no conozco a Gordy, yo conozco a Santiago. Y por Santiago yo puedo hablar. Por el pastor Santiago yo puedo hablar. Es un hombre muy decente. Lo defendí. Un hombre de Dios. Juan Carlos lo defendí. Yo no sé lo que tú quieras decir. Entonces, luego de Gordy está Felipe Soporte. Ahí le sigue. Ya. Listo. Fue Junior el que dijo. Sigue tú. Y yo creo que sí. Lo de Felipe Soporte es el estilo de vida de ellos. Es el estilo de vida de ellos. Sí, porque... Nos encontramos en un lugar, en una calle de mi casa, y él me ve y empieza a decirme cosas. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas eso. Y hubo alguien que le dijo, ¿y tú no conoces a ese evangelista que está ahí? Y él me mira así, ¿cómo que evangelista? ¿Por qué? Porque ellos se miran mucho en la apariencia y en la ropa. Wow. Eso sí, pero el pastor Santiago, no, el pastor Santiago... Nos ha tratado a nosotros con mucha educación y con mucha altura. Y tú me perdonas, Junior. Bueno. Dale, Niesca. No, dale tú. Ay. Bueno, dale tú, que vamos me han dejado sin palabras. Me han dejado sin palabras. Ellos tienen tantas preguntas que no saben por dónde comer. Trajeron a Niesca y esa ahí de que para que no desbaraten. No, pero así. Y eso que la gente ha aprendido y se siente un juego aquí terrible. Pues vamos ahora con una dinámica, ¿verdad? Vamos con una dinámica interesante. Todo el que tiene TikTok, todo el que tiene redes sociales,
ha visto esta dinámica en algún momento. Ustedes van a cerrar los ojos, les voy a hacer una pregunta y ustedes o van a señalar a su compañero o se van a señalar a ustedes dependiendo de la... ¡Miren la cara de Junior! ¡Ay, Dios mío! Increíble, Junior, pero cierto. Dale, Junior. Yo nunca me vi haciendo eso. Y que... vamos a ver, pues, vamos a ver. Tienen que cerrar los ojos. Vamos a ver. Pero señala. Pero dime. Junior, no, a ver, tiene la mano que señalar. Tienen que cerrar los ojos los dos. Okay. Tienen que cerrar los ojos. Y escuche las respuestas, okay. Las preguntas. ¿Cuál de los dos es más fuerte entrevistando? Ahí está. ¿Cuál de los dos es más apacible? Ay, Dios mío, yo no hice. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos es más sensible? Yo. Es sin hablar, Junior. Okay. Ahora, ¿cuál de los dos se enamora con más facilidad? Oye, yo no me quería reír. Eso fue con una seguridad increíble. Mira. Ya yo no sé si seguí. ya yo no sé. Muy fuerte. Y se acabaron ya. Yo pensé que se iban a tomar. Todavía queda una. Para mí se iban a tomar unos 10 segundos. Y que para pensarlo, como para marearnos. ¿Cuál de los dos es más empático? ¿Cuál de los dos es mejor evangelizando? Yo creo que esa se la regalamos. Una seguridad, mira. Una seguridad fuerte. ¿Cuál de los dos anhela con estar en televisión? Regalada también. Vamos a ver. ¿Cuál de los dos tiene más habilidad en cuanto a conocimiento de la Biblia? Ahí está. No, la seguridad de él es que me mata. No, ¿verdad que sí? Una humildad que tiene vida. Una humildad fuerte. Sí. ¿Cuál de los dos canta mejor? Obviamente, eso lo hablamos hace un momento. Y vamos a ver, ¿tú tienes alguna otra, Niesca? Yo creo que no. Creo apoyar que no. Entonces. Porque también le hemos sacado, creo, el juguito sí a ellos. Ahora, en los comentarios vayan poniendo si quieren una segunda parte de esto. Ey, será bueno. Pero vino preparada. Si quieren una segunda bueno parte. Le faltó una. Sea. ¿Cuál de los dos estás enamorado? Ah, sí. Juan Carlos nos chancea. Oh, ¿verdad? Estoy enamorado. Juan Carlos nos chancea. En los comentarios, mi gente, pongan si quieren una segunda parte de esto. Y no vamos a hacer nosotros lo que vamos a formular la pregunta, sino el público. Pregunta para Juan Carlos, eso sí, que eso es para no dejarlo vivo. Pregunta para Juan Carlos y para Junior. Pero muchachas. Sí, porque lo tratamos bien. Se puede decir que lo hemos tratado bien. Lo hemos tratado suave a los muchachos. Pero ustedes tienen que enviar sus preguntas a través de las redes sociales, a través de YouTube, no olviden suscribirse y ya ustedes saben. Denle like al video. Claro que sí. Compartan. Pues bien, muchachos, ¿creen ustedes que a fondo puede llegar a más personas y que quizás hace falta de reforzar para que eso se logre? Una inversión. Se hace falta una inversión. Ahora mismo hay mucha competencia en todas las cosas. Por eso yo había solicitado la ayuda de diferentes amigos que por el hecho de que ellos tienen una comunidad muy grande en TikTok de más de 100,000 seguidores. ¿Cómo se llama? Cuando uno habla que no es pagando. Intercambio. Sí. No. Intercambio no. Son genuinos. Ah, okay. Son seguidores netos que tienen en esa plataforma y están dispuestos a ayudar a fondo, que ahora en febrero vamos a montar una campaña para que la red social también nosotros sigamos creciendo. No hace falta eso, gracias a Dios por los pequeños colaboradores que tenemos que nos ayudan a pagar el espacio y a cubrir algunas cosas que nosotros tenemos. Y también orando para que lleguen más. Claro, Juan Carlos, ¿tú qué crees? Que hay cientos de programas súper controversiales. ¿Tú crees que a fondo necesita eso para crecer? No, es que a fondo, sin pasar más de lo extremo, es un canal, es un medio que está establecido, donde mucha gente vamos y ya sabe de nosotros, sabe de Junior, sabe de mí, sabe de los integrantes que están aquí, saben de Alesa,
que está, que nos acompaña los viernes. Yo creo que lo que nosotros debemos de seguir, saben del pastor Pedro, que da una enseñanza los miércoles contundente. Lo que nosotros debemos de seguir es haciendo esto con pasión, sin tomarle amor al dinero, sin tomarle amor a la fama, porque la fama es una prostituta que hoy está contigo y mañana está con otro. Así es. Uy. Luego. Ey, oye, repíteme eso que me gustó, espérate. La fama es una prostituta que hoy está contigo y mañana está con otro. Juan Carlos Cobra. Ahí está. Hablando no, también, sí, de una forma u otra, es controversial, aunque uno no lo vea, claro, de esa forma, porque aquí tocamos temas que muchas emisoras no lo permiten. Claro. O sea, traímos personas como Adonai. Ramón Tolentino. Ramón Tolentino. Ramón Tolentino ha estado, o sea, aquí. El cracker. El cracker. Sí, el cracker, no, el líder. O sea, que se tocan temas que son controversiales que muchas emisoras cristianas no lo tocan. O sea, sí, que aunque uno no lo vea de esa forma, es así. El líder ha estado aquí con nosotros. Sí. Tú has mencionado a varios participantes. Ajá. Yo no quiero crear controversia. Ay, no, ay, ay. No, pero espera. Sí, tienes que decir. Ten cuidado. Aquí conmigo, si no me paro ya. Que la tiene pero que yo decir. Sé que Junior. No la diga. Sí, Junior no la diga. A responder. No la diga. Sí, la voy a decir. No la puede decir. Yo sí. Sí, claro, la voy a decir. Pero ¿por Juan qué? Carlos y Junior. Ajá. ¿Con cuál de los participantes de las diferentes temporadas se han sentido más cómodos trabajando? Ay. ¿Y cuál de ay, todos no, esos ay, no, le no, gustaría no, sí, que regresen no, al programa? No, yo no puedo decir. Sí, Junior. Sí. Pero no si algo que yo te he dicho a ti, tú no puedes decirlo aquí. Tú habla bajito. Okay, tú no puedes decirlo aquí, que después me mete al medio. No, dime, mira, por ejemplo. ¿Con quién tú te has sentido cómodo? A mí me hace mucha falta Nayeli. Naye, yo le digo Naye, sí, me hace mucha falta. ¿No? Claro. A mí también, yo puedo que decir. Que vuelva ella. Puedo decir de una también, de Zuleika. Ah, Zuleika, ahí sí. Zuleika. Ay, Zuleika. Zuleika, si tú estás viendo esto, Zuleika sigue siendo parte de nosotros. Vuelve, por favor. Vuelve, vuelve pronto ya. Mira cómo estoy llorando. De verdad, no. No, pero se hace mucho. Mira, falta. Zuleika, tanto Zuleika como Nayeli, Nayeli le dio un plus todo lo que nosotros hacemos, y tanto Zuleika también. Esas dos mujeres, si, oye, si esas dos mujeres vuelven al mismo tiempo aquí, Junior sabe, sí, nos vamos a fondo, regresan solamente un día. Yo me atrevo a eliminar los otros dos días y me quedo un solo con ellos cuatro. Una vez a la semana. Dos. Con ellos tres, sí. No digas así, Juan Carlos, me está metiendo. No, güey, lo hago, no. El pastor Pedro sigue los miércoles, no te apures. Y Alessa también. Pero esa, ahora lo arregló. Junior lo dijo, mira, tanto Nayelin como Zuleika, mire, son de bendición para nosotros. Pero ¿con quién tú te sientes más cómodo? Porque si no me menciona a mí, yo me voy a parar ahora mismo. Y yo aquí creo que con Zuleika, porque yo bastante he aguantado yo aquí. Él ha puesto muchos ejemplos con Zuleika. Porque yo me siento más cómodo con Junior. Pero dilo de verdad, ¿no? Con Junior. Cuidado. No, con Junior yo me siento cómodo porque Junior le gusta la excelencia, él se coordina. Yo a veces estoy acelerado. Siempre. Y él, no, párese. Ven, vamos a coordinarlo. Esto es lo que va. ¿Alguna vez han tenido un enfrentamiento real entre ustedes dos? Que ay, han tenido sí, que salir. Anoche. Todo es real. A resolver sus diferencias. Anoche teníamos uno ahí. ¿Qué pasó anoche? Bueno, lo digo, ¿por qué fue? Dilo. Nosotros esperando las nominaciones de... No. Del galardón. No, ya. Ah, ok, ok. Yo publico una foto. Ajá. Yo... algo que él no entiende, que yo puedo salir solo a cenar, que yo puedo ir al cine. No fue yo solo puedo. No fue por sí, eso. Solo Juan Carlos. Solo puedo. Él quiere decir que estaba cenando. No, permiso. Él quiere decir que él estaba cenando. Solo. Eso sí, pero solo. Yo no fue por eso. No, Junior, cenando. No, pero ¿y quién le tomó la foto a él? Es que tú no lo puedes contar como tú quieres, como yo quiera. Da la promoción de no, pero espera, estaba cenando solo Isaías. Cenando solo como todo hombre. Apuesto y caballeroso que lo puedo hacer. ¿Quién tiró la foto? ¿Y quién tomó la foto? ¿Quién? Yo. Ah. Así fue la foto. La foto todavía está en mi history. Pero yo pido una pasta con marisco y salmón. Eso es espagueti. Dice aquí este hombre que es espagueti. Eso es espagueti. Usted le puede poner como usted quiera. Con 200 pesos tú haces eso. Eso es pasta, mi hermano. Déjate de eso. Entonces, yo no dije que eso eran coditos, no camarones. Junior va y me dice, mira, tú después que te criaste comiendo espagueti, ahora le llama pasta. Sí, ahora va a haber una controversia conmigo. Espagueti con señores, Junior es así de cariñoso. Claro.
Volviendo un poquito atrás, mencionaron que hay mucha competencia, incluso dentro del contenido cristiano, eso es algo que no es la excepción. Es que a fondo no tiene competencia. No tiene competencia. No, a fondo ahora no todos esos programas. No, espérate. Que hay por a fondo ahí, me no tiene competencia. Okay, ya va. Permiso, no. Todos esos programas que hay, lo voy a arreglar para que no me. Háganle un close-up. Esos programas que hay ahora, que supuestamente están nominados, un relajo, por cierto. Señores, se ponen en una en su casa con una pared y comienzan a transmitir. Pero yo no entiendo y eso. Están nominados. Yo no entiendo. Nada ¿qué sentido tiene tú nominar un programa que es hecho por Instagram? Exacto. ¿Qué sentido tiene? Que es una okay, no tiene ningún sentido. Quienes eligen eso no están realmente preparados, ni siquiera investigan. Sí. Pero no vamos porque a cuando tú ves unas redes de un supuesto programa con 300 seguidores, cierre eso, mi hermano. Porque mira, aparte de eso, no le vamos a dar el gusto porque después van a decir que estamos sufriendo. Dolido. Okay, no, pero yo no estoy dolido. Estamos trabajando para El Soberano, Grammy, TV y novela y así. Estamos trabajando ahora, por eso. ¿Qué opinan ustedes sobre diversos proyectos digitales? Dígase Skyling Radio, dígase Rebequenda, Reino Urbano. ¿Qué opinión les merece a nivel personal? Esas personas están haciendo un trabajo excelente. Reino Urbano, tremendo, tremendo. Rebequenda, Códigos Celestiales. Singret TV también. Códigos Celestiales, que esos chicos siempre estuvieron conectados a nosotros vía las redes. Vía las redes. Nosotros estuvimos en comunicación con ellos y nos escribíamos. Y nos alegramos mucho cuando ellos pasaron de los live al FM. ¿Sí o no? Que realmente los que tenían ellos, que ganar eran ellos. Ellos debieron de ganarlo. Oye, no a fondo. Que tenían que estar nominados y ganar. No a fondo. En esa ocasión, cuando estábamos nominados en esa casilla. ¿Entiendes? Rebequenda, me gusta mucho el concepto que ellos han implementado. Súper bien. Hay otros más que están haciendo un trabajo excelente. Metanaro fue Skyling Radio. Skyling Radio también. Pero también Excelencia Cristiana. Que está creando unos contenidos tremendos. Nosotros, mira, yo voy a decir algo aquí. Voy a decir algo. Y quiero que tanto Isaías se hagan eco de esto. A ver. Nosotros como medio cristiano estamos en el mejor momento de difusión de información cristiana. Sí. En el mejor momento. ¿Por qué? Porque ahora es cuando hay más programas cristianos. Más cristiano, más programas juveniles. Sí. Mira tú con la escuela de solteros, que tú no has hecho un programa más, que no sé por qué. Escuela de solteros va a convertirse en un podcast este año. Lo estamos esperando. Exacto. Lo estamos esperando, Isaías. Eso viene. Porque eso es muy interesante. Pero suscríbanse al antivirus mientras eso viene. ¿Okay? Exacto. El antivirus es tremendo también, porque el último video del feminismo, tú te pasas a veces. Entonces, mire, nosotros como cristianos estamos en el mejor momento. Siempre le he dicho a los jóvenes que esta es la era de la comunicación y que nosotros debemos aprovecharla. Sí. De nosotros aprovecharnos de eso. No hacen nada por video. ¿Qué ventaja nos da TikTok? Que cualquier cosa se viraliza. Sí, cualquier video se dispara. No, y que también que hay que aclarar un poquito esta parte de que no se está criticando de que una persona haga un programa vía Instagram, porque eso funciona mucho. Pero cuando tú hablas de una nominación, ¿verdad? De un renglón de programa online, ya tú me estás diciendo que es un programa a través de una emisora online. No un programa que tú lo estás haciendo que cualquier persona coge un celular y transmite en vivo. No un programa así. Y no tanto eso, sino la mala calidad. Ahora, sabemos que por la pandemia hay muchos programas que tuvieron que salir del aire y tuvieron que reinventarse, ¿verdad? Exacto. Sí, y tuvieron que irse por esa vía porque no hay dinero y entonces todo está difícil. Pero para una nominación hay muchos programas, no nosotros, vamos a olvidarnos de nosotros, sino... No, si ustedes quieren, sáquenos a nosotros. Exacto. Por ahí hubieron programas que debieron de estar. Códigos Celestiales tenían que estar ahí, porque hubo un avance y se supone que se premia el trabajo que tú realizas el año anterior. Y esos programas, ninguno. Cristo Juvenil, nada. Otra plataforma. Muy buenos. Esa gente están haciendo un trabajo fenomenal, de verdad que sí. Nosotros como a fondo, vamos a inventarnos algo donde estén toditos de ellos, nos vamos a reunir. Entonces ustedes creen que fue una falta de respeto. Y vamos a reunir el antivirus. Me gusta eso. Sí, donde nosotros hagamos una convocatoria. No que sea para... Mira, si nosotros caminamos unidos, el contenido de nosotros se viraliza más. Sí. Pero unidos.
de saber qué información nosotros debemos filtrar a las redes y a quién nosotros le damos una oportunidad en nuestra plataforma. Exacto. En la unidad es que está la clave de todo, claro sí. Que sí. Pues bien, Niyeska, muchachos, este ha sido un encuentro formidable, de verdad que sí. Yo me sentí. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición especial. Pero para adelante. Y como bien dijeron, esto hay que hacer una segunda parte definitivamente. Ojalá que esa unidad de parte de todas las plataformas cristianas se dé. Porque el fin al final de todo es dar a conocer a Dios, dar a conocer ese evangelio del cual nosotros tenemos el privilegio, valga la redundancia, de conocer. Entonces vamos a unirnos para que eso pueda ser posible. Claro. En la unión es que está la fuerza, por lo que esperemos que suceda en algún momento. Atención, todas las plataformas de contenido cristiano. Vamos a hacer ese gran junte, ese junte histórico. Hay que definitivamente hacer. Pues bien, vamos a dar un aplauso a Junior y a Juan Carlos, señores. Para mí es un verdadero placer compartir gracias con ustedes. Niyeska. Es un privilegio conocerlos. Gracias a Katherine por la oportunidad que me dio de conocerlos a ustedes. Sé que a fondo llegará mucho más lejos de lo que ha llegado. Amén. Y sobre todo que muchas vidas serán tocadas a través de esta gran plataforma. Estamos seguros que sí. Niyeska. Un último mensaje que ustedes quieran dejarle a la juventud de hoy en día que tienen proyectos, que todavía no saben cómo es que van a empezar. Ustedes que son los pioneros de A Fondo Radio Show. Ya último mensaje para terminar esta entrevista. Poner a Dios en primer lugar y que no vean presupuesto grande, que no vean que alguien me dijo que no. Que no se puede hacer, la puerta hay que tocarla para que se puedan abrir. Y estoy convencido de que si Dios aprobó en lo que nosotros queremos, vamos a tener su favor. Si recordamos la historia de Nehemías, vemos todo lo que él pasó para él llegar hacia donde quería. Sí. Nosotros somos jóvenes, tenemos fuerza, tenemos belleza, tenemos a Dios. ¿Qué más necesitamos? Nada, la gracia de él. Con eso yo creo que es más que suficiente. Y más cuando uno dice que Dios lo puede hacer. Y otra cosa que es clave, que me llegaba a la mente, gozarnos con la victoria de los demás. Así es. Yo me gozo cuando Junior le llega su cheque de YouTube, porque es una bendición, porque él puede decir algo de ahorro para mí y algo para mi familia. Me gozo cuando consigo una cantidad de suscriptores, cuando alguien me llama y me dice, Juan Carlos, ¿cómo yo puedo hacer tal cosa? Nosotros no podemos ser egoístas de las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Yo soy de la persona que me gusta que las cosas se extiendan y que sigamos. Qué bonito sería donde más cristianos digan, yo tengo un programa, y que muchos dones puedan seguir surgiendo. Para adelante, suscríbase a nuestro canal y suscríbase también al canal de mi compañero Junior Jiménez TV, porque él siempre publica mucha información. Pero él quiere decir algo antes de... No, aparte también de poner a Dios en primer lugar, también hay que tener persistencia, ¿verdad? En todo lo que uno emprende. Porque si tú subes un video, hablando de esa parte, hoy, y luego sube otro a los 3 meses, no va para ningún lado. Entonces hay que siempre mantenerse constante, ¿verdad? En todo lo que uno hace, para que la gente vea el trabajo y que pueda avanzar. Entonces, también invitar a la gente a que se suscriban a mi canal. Pero ya yo lo dije. Sí, pero no importa. Yo tengo que decirlo yo. Claro. Es mío el canal. Ese es amor, señores. Sí. Un aplauso para esas dos grandes figuras. Ya, me faltan 400 y algo ya para llegar a 7000. Y en TikTok nos faltan 500 ya para tener 10,000 seguidores. Vayan a seguirnos en TikTok, por favor, que sin la ayuda de ustedes esto es imposible. Así es. Y hasta una próxima entrega de A Fondo Radio Show. Gracias por el privilegio de su sintonía. Será hasta la próxima. Bendiciones. Eso es tremendo. Electroservicio Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar.